¿Cómo están mis amigos? Aquí tengo una resistencia de 120 ohmios y por medio de este dispositivo podemos estar viendo el voltaje, la corriente y la potencia al mismo tiempo que hay en la resistencia. En este caso tenemos un voltaje de 1.19, una corriente de 0.09 amperios y una potencia de 0.11 vatios. Esta es una resistencia de 0.25 vatios, lo que quiere decir que está dentro del rango que tolera la resistencia. Pero, ¿qué va a pasar si aumentamos la potencia en la resistencia? Pues para aumentar la potencia en la resistencia debemos aumentar el voltaje. Va a aumentar la corriente y por supuesto aumentará la potencia. Así como está, nuestra resistencia está realmente apenas tibia porque está dentro del rango, le está superando 0.25 vatios. Cuando lleguemos a 0.25 vatios, 0.25 vatios, pues vamos a empezar a ver o a notar el calentamiento. No lo vamos a ver en el video, pero sí lo vamos a sentir en la resistencia. Voy a ir aumentando el voltaje gradualmente hasta llegar a 0.25 vatios. Veamos qué pasa. Ahí estamos en 0.15. Uy, nos pasamos. 0.30. 0.25 vatios. Esta se supone que es la potencia máxima a la cual yo debo someter la resistencia. Obviamente vamos a tener calentamiento, ahí se siente un poquito caliente, pero la resistencia sigue estando normal, ella se calienta un poco. Si la dejamos mucho tiempo ahí, pues vamos a ver que se va a comenzar a poner negrita, porque estamos sobre la capacidad de la resistencia. Pero ¿qué pasa si seguimos aumentando la potencia en la resistencia? Entonces vamos a seguir aumentando el voltaje. Ya estamos en 0.33 vatios. ¿Sí? 0.37. En ese momento ya la resistencia debe estar caliente. A ver si logro tocarla. ¿Sí? Se siente el calor, calientica la resistencia. Aún está soportando más, o sea, hay una tolerancia en cuanto a la potencia, porque siendo de 0.25, como es, ya estamos por encima de 0.25 vatio y la resistencia no ha comenzado a echar humo. Vamos a enfocar un poquito la resistencia. A ver. Ahí está como más enfocada la resistencia. Sí, ya está tomando un color negrito, comienza a ponerse negrita la resistencia porque está empezando a destruirse la pintura de la resistencia por el calor. Seguimos aumentando la potencia, ya estamos en medio vatio, casi medio vatio, mire, 0.53. En estos momentos ya la resistencia tiene que empezar a echar algo de humo, todavía no, pero está aguantando un poquito, ya se siente más caliente mi resistencia. Vamos a seguir subiendo la potencia, ¿sí? De aquí en adelante podemos empezar a notar que la resistencia comienza a echar humo, porque está por encima, muy por encima del valor que ella puede soportar. La disipación de potencia es finalmente la que va a dañar la resistencia, no es el voltaje ni la corriente. Fíjate que necesitamos 2 voltaje pequeño, pero como la resistencia es pequeña, entonces está disipando bastante, bastante potencia. Estamos en 0.69. A ver en qué momento comenzamos a notar el humito en la resistencia. 0.37. 0.8 vatios. 1 vatio. Uf. Estamos 4 veces más la potencia que la resistencia resiste. Aquí ustedes no lo sienten, pero ya comienzo a sentir el olor
de la resistencia caliente, que es un olor típico. Cuando en el laboratorio pasa eso, vemos que comienza a sentirse este olor de resistencia que se está quemando. Todavía no alcanzamos a ver humo, pero ya se está, la resistencia se está quemando. Puede llegar a suceder que en un momento determinado se abra, se rompa, ¿sí?, sin alcanzar a echar humo. Pero lo que quiero es que se vea el humito de la resistencia, 1.2 vatios, 1.5 vatios. Estamos en 1.5 vatios. Y es una resistencia que solo está diseñada para trabajar un cuarto de vatio. Ya se comienza a sentir el humo y a ver el color negro en la resistencia. Negro, negro. Se está negriendo. Esa resistencia va a terminar hoy quemada. Estamos en 4 voltios, 0.33 amperios, 1.5 watts. Seguimos aumentando. Llegamos a 2 vatios. Estamos estresando esa resistencia y ya comenzamos a ver el humo en la resistencia. Alcanza a notarse el humito, ya la resistencia se va a destruir porque ya está volviéndose carbón. Todo lo que es la resistencia comienza a quemarse, está quemándose, ya el humo que está echando se nota bastante. Estamos en 2 vatios, una resistencia que es para un cuarto de vatios, y estamos en 2 vatios. La corriente solamente es 1.42 y el voltaje solamente son 4.89, pero la potencia que está disipando es de 2 vatios. Por eso mi resistencia se está quemando, ¿cierto? No sé si alcanzan a notar el humo, pero sigue color negro de la resistencia. Se alcanza a notar muy bien, y eso es debido a que la resistencia está disipando mucha más potencia de la que ella debe en un funcionamiento normal. Por eso se daña una resistencia, por disipación de potencia. También cuando hay un pico de voltaje, pues ya puede romperse, se abre. Si hay un pico de voltaje muy fuerte, se puede romper, ¿sí? Pero normalmente lo que sucede es que la resistencia se quema por mucha potencia disipada en el cuerpo de la resistencia, se calienta. En este momento no la toco porque si la llegara a tocar me quemaba. Ahí eso está a una temperatura muy alta, ¿cierto? No tengo un termómetro aquí para ver la temperatura, pero está a una temperatura alta. Lo que puede quemar, puede dar una ampolla si llego yo a tocar. Inclusive acercándome siento el calor de la resistencia sin tocarla. Se siente el calorcito de la resistencia debido a que está obviamente en un proceso de cremación, digámoslo así. Y ya en estos momentos terminó de quemarse la pintura externa de la resistencia, por esa razón ya no se nota el humo, pero sí podemos ver el color negro. Ya la pintura que tenía externa terminó quemada. Ya no podemos saber cuál es el valor de la resistencia porque está quemada esa pintura. Bueno, eso es para mostrar por qué una resistencia se quema. Muchísimas gracias y hasta luego.